sea, ¿con quién te abrazaste? Con Pajita, con Wilfredo. Bueno, Miguel Ángel, suerte para lo que viene. Mira lo que terminó el estadio, una locura durante, antes del partido y ahora después del partido. La gente no se quiere ir, por lo menos la de Norte. Bueno, esperemos que nos sigan apoyando como hasta ahora, ¿no? Miguel Ángel, gracias. A ti, gracias. Homenaje a Donny Neira. No solamente es él el que pone el buen pase para Rabanal en la jugada previa al gol, sino que lo hace con un tremendo grado de dificultad, porque estaba encima de él Churliza. Vean cómo lo aprieta Churliza. Lo sigue apretando, lo agarra, lo aprieta, y sobre esa marca Neira saca el pase que terminaría en el gol que definiría este partido. 2-1 vibrante, 2-1 emocionante. Derecha. Este es el gol de Donny Neira. 28 minutos, decía el reloj, y Donny Neira pone la pelota dentro del arco, sorprende a todos. Bolonia no lo esperaba sobre su primer palo, se le abrió la barrera. La barrera lo vende a Bolonia también. Y entonces Universitario encontraba ese gol, un gol que le dio dinámica al partido. Joel Herrera marcó un tremendo remate aquí para el lucimiento de Fernández. Fernández tuvo un final de primer tiempo estupendo, luciéndose en más de una. Estas imágenes corresponden ya al segundo tiempo, cuando Renzo Benavides tuvo la posibilidad y erró. La única que tuvo Benavides en el partido. Y este, el penal, discutido. Creo que al final sí es penal, porque viene jalando ahí, jala, jala y sigue jalando a Araujo la camiseta de Bailón. El árbitro marca penal a pesar que Bailón no cae. Y después de mucha conversación a los 39 minutos del segundo tiempo, Bolonia marca con esta sangre fría. Era el empate y parecía que se empataba el partido. Sin embargo, los últimos minutos fueron realmente vibrantes. Alianza se fue con todo arriba, parecía que podía voltear, pero en el contragolpe, a los 42, Malingas marca. Después de este servicio de Rabanal, es bueno el pase de Rabanal y es bueno.